Buenas noches. ¿Cómo están todos? Señor, señora, señorita. Muy buenas noches. Gracias por vernos una vez más en este su programa Ruleta Rubia. ¡Qué felicidad! Oigan, pues miren, les voy a presentar. Ya tenía un ratito que no estaba con nosotros y ahí me lo estaban pidiendo, que ¿dónde está?, que ¿qué pasó?, que ¿qué onda? Entonces, aquí tenemos con nosotros a mi querido Santiago González. Yellow, uh, que además trae cuerpazo, pelazo, actitud, lente, todo, el paquete completo, ¿cómo de que no? Mi Santi, muchas gracias por acompañarnos en esta tu casa, claro que sí. Ay, muchas gracias por invitarme, a mí me encanta venir y vamos a hablar de algo que es súper dulce. Muy bien, es que miren, a ver, ahorita les voy a enseñar a quién tenemos de invitada, pero ¿a poco no ya...? Desde, desde más o menos que desde julio uno, uno ya anda así de que ya hay pan de muerto. Repito, ya hay pan de muerto, pero nada como que ya sea la fecha del pan de muerto. Y entonces, bueno, no nada más el pan de muerto. Pero hoy viene con nosotros eh, Marín Ferreira, marketing manager de Mason Kaiser. Muy bien, lo dije bien, lo Hola. hice muy bien. Marín, muchas gracias por acompañarnos gracias. Ay, no, es que, a ver, para la gente que no sabe Cómo se pronuncia la bonita eh, El bonito restaurante Es Maison Kaiser. Lo hice mal La cagué, como pudieron ver Así de, no, mijita, yo no trabajo ahí donde tú dices Pero, es que sí No les ha pasado, seguramente han visto Este restaurante en alguna plaza O en el aeropuerto Y entonces a uno se le antoja que pues que, la, que su ensaladita que su torta, que su bueno no ellos no venden tortas no, Baguette. pero exactamente, pero una de las especialidades de este lugar es la pastelería y entonces aquí tenemos pastelería repostería panadería, entonces, panadería. la panadería por eso todo, todo lo estoy haciendo mal dejemos que ella nos cuente un poquito y de que en esta temporada pues ya hay pan de muerto repito ya hay pan de muerto Platícanos, marín bueno entonces la marca es maison kaiser tiene el nombre del fundador, que es Eric Kaiser, que es un chef panadero, que creó la marca hace pues, ya 25 años. Uh -huh. eh, en Francia, en París, empezó con, con una panadería únicamente. Y de ahí fue creciendo. Eh, cinco años después abrió su primera panadería en el extranjero y ahora es... Internacional, son más de 25 países, más de 200 tiendas. Ahora pegando más que la cumbia, y están aquí en México desde hace cuánto tiempo? Desde hace cinco años. Acabamos cinco de cumplir años. cinco años. Y es maravilloso porque tú puedes encontrar estas tiendas, bueno, estos restaurantes y de todo. O sea, es que si, te, si te enoja, pues algo como para probar, nomás para picar, o también si quieres ir a comer, o también si quieres. O sea, hay como de todo un poquito. Y platícanos esta edición del Pan de Muerto: Cuando sale? ¿Dónde la puede encontrar la gente? O sea, ¿cuánto tiempo? Porque sabemos que no está para siempre. No, no, no. Nada de que ahí va a estar para toda la vida. No. Tiene usted que aprovechar el momento. Este pan de ya está, ya lo pueden encontrar en sucursal. Ya lo tenemos en todas nuestras sucursales de la Ciudad de México. Eh, y hasta hasta el 3 de noviembre. Entonces. Hay o sea, que aprovechar, los días quedan ya. contados, hay que ir. Porque además, miren, me hicieron favor de traer un pancito y está relleno. ¿Qué sí. trae adentro? Es un relleno de eh, nata y crema batida. Eh, y el pan está hecho con jugo de naranja natural, lo que le da realmente este sabor a naranja. Lo que me estaba pidiendo mi dieta, sí, lo necesitamos a gritos, porque es que, oigan, cómo no un pancito de muerto, qué deli. Y cuéntanos, el pan de muerto, por ejemplo, nos cuentas que hay un montón de tiendas en todos lados. ¿En dónde se vende? ¿Solamente en México? ¿Hay alguna, algún otro país que puede probarlo, o solamente aquí? Por el momento solamente aquí. Afortunados, sí. afortunados nosotros de tener esto. Oye, cuéntanos un poquito más para la gente. Eh, ¿Qué es lo que puede encontrar cuando va a este restaurante? Puede encontrar desde pan, pan salado. Tenemos una gama muy amplia de pan dulce, eh, deliciosos con, con mantequilla que importamos para encontrar el sabor como allá. Eh, tenemos... Muchos pasteles diferentes, eh, tarta de chabacano, uh, una tarta de limón. La tarta de limón es lo máximo. ¿Cuál es tu favorita, Marina? Mi favorita creo que es la tarta de limón. Tarta de limón. Bueno, pues ya lo saben para toda la gente que es fanática de los postres, que de su panadería, ya, ya los, ya lo dije bien, de la panadería, sí, porque siempre es, es, es rico como que probar esto, este toque, bueno, este toque francés, ¿no? Que le sí. ponen aquí y, y es muy interesante ver cómo, pues, una tienda que, o un restaurante, perdón, que empezó siendo pues muy pequeñito, ahora ya está por todos lados, y es uno de los favoritos aquí en México, porque se ha extendido maravillosamente. Sí. Y además, ¿sabes que es algo que me gusta muchísimo de Kaiser Es que, por ejemplo, puedes pasar desde temprano en la mañana a agarrar literal tu café tu chocolate o sea porque aparte literal usan los mejores ingredientes para que tenga ese toque francés la mayoría de las cosas las exportan o trabajan con marcas que tienen como ese sabor entonces todo eso el está paquete, increíble todo para que vivas ¿Mm? la experiencia francesa y digas completa mm. entonces puedes pasar desde la mañana a tomarte un café y un pan e irte o e irte perdón o puedes literal entrar sentarte tener Desayunar. un desayuno completo claro, que su desayuno que su brunch el yo croc, no voy a comer ahí la bomba <laughs> sí, sí. Sí. La comida también. Y sabes que, o sea, como ustedes saben, señora bonita en casa, Ajá. o sea, yo estuve a dieta tres veces. Y a pesar de que sí, estuve sin comer. Toda la vida. A pesar de que estuve sin comer carbohidratos, o sea, hay opciones súper buenas, saludables, que no tienen que tener específicamente carbohidrato o azúcar. Y también puedes pasarte la bomba mientras todo el mundo está comiendo lo que ellos quieren. Tú tienes un platillo que también se adapta a las necesidades de la gente que no come carbohidratos. Bueno, está buenísimo, porque entonces, pues no estamos sufriendo, que va no. Ay, Diosito, como le hago nada más pura agua, ay déjame tomar tanta agua, este, oigan, este es el momento para compartir esta transmisión, para que seamos una pequeña gran familia y la pasemos bomba. Eh, Marín, pues cuéntanos un poquito más, ahorita es el pan de muerto, ahora pero es. qué otras cosas vienen, digo, ahora que viene también ya la época navideña, supongo que también ahí hay alguna sorpresita claro. por ahí, cuéntanos. Eh, para Navidad vamos a tener... Eh, es un es un pastel tradicional para navidad en Francia se llama en francés se llama bûche bûche de Noël bûche bûche es un tronco como un sí un tronco de un madera okay. entonces eh, bueno lo vamos a llamar tronco navideño pero es un postre clásico tradicional en Francia que se comparte en el día de Navidad o en esta época eh, que es con crema de mantequilla de café y un bizcocho suave. Es una delicia realmente espectacular. Sí. ¿Y desde cuándo puede desde, desde cuándo lo, lo van a vender? ¿Desde cuándo se puede comprar? Será a finales de noviembre. Eh, hasta finales de diciembre. Y para enero. Tendremos obviamente la rosca de reyes tradicional mexicana. Ya hay ¿no rosca faltar? de reyes. No, no, Repito, no, no, no. todavía ya casi hay no, casi. rosca de reyes. Es que es importante saber, oigan, si uno no se puede. Yo día, desde esta época ya te dejas ir, desde septiembre que empieza el pozole, ya te dejas ir con todo, ¿no? Así, bueno, pues mira, nada más es la mitad del año. Que su pozole, que su pan de muerto, que su. Que su bush, ¿o cómo era? Bush. Ajá, muy, bien. muy bien, lo hice muy no, experta, ya me <laughs> merezco y comerme mi tronquito ese. Y este, y luego la rosca de reyes, qué delicia. Oye, pues vamos a probar el pan porque ya nos trajeron, pues aprovechando, ¿no? Entonces, a ver, aquí viene, y así lo encuentran en la, en la versión individual, Sí. qué? Okay. No, vean qué cosa, no sé si la ven por aquí, ¿la ven? ¿Lo encuentran? ¿Lo ven? A ver, dicen que así, se me va a ir el pan, oye, qué bárbaro. ¡Delicioso! A ver, una mordidita Mientras ¿Y tú te qué? estás mordiendo te voy a decir algo La verdad es que el pan está deli Porque como dijo Marín, trae el jugo natural de naranja. de naranja, y esa Combinación entre la nata con la crema Y la naranja está mm, es Como la, que, la sí. nata muy, muy ligera Y el pan muy suave, bueno no sé ¿Qué opinas? ¡Ay <laughs> sí está muy bueno! Está delicioso qué ¿Y sabes? bueno que Santi me va a dar el suyo también es para ti, sí. reina. <laughs> y saben que, si lo van a probar al restaurante, please hagan, tomen este tip que les voy a dar. Pruébelo con el chocolate porque está delicioso. Y además se utilizan productos mexicanos para el chocolate. O sea, si y se este ocupa... chocolate es, como dice Santi, es de muy buena calidad. Bueno, son ingredientes. Además, el chocolate es mexicano, viene de Oaxaca y de Tabasco. Tabasco. Y además es una experiencia porque es una paleta de chocolate, entonces te uh -huh. sirve en el chocolate un, una jarita de leche caliente, uh -huh. pones la y paleta... Como derritiendo. Ajá, pones la paleta en la taza y lo vas derritiendo, entonces espuma un poco y es una locura, no, es una con, locura Y es con este delicia. pan de muerto ¿Qué es cosa tan más el es mejor deliciosa. match que existe. Sí, totalmente. Oye, antes de que continuemos, si ustedes me ven rara en casa, sí estoy rara porque es mi segundo día del microblading. Te ves brillante, no, amiga. Se, me veo Muy brillante. Siempre es una pesadilla. Esto es lo peor que, que van a ver, o sea, porque ya después se va bajando, ¿no? Que su costra y que su brillo, porque la cremita. Pero bueno, pues ya saben, fui con el mejor, con mi favorito, mi gran amigo Hugo Álvarez, que te deja la, la ceja espectacular. No me va a quedar así para siempre. No voy a estar así como que los estoy viendo fijamente pero para que tomen el dato porque ahí luego hay preguntas, oye si ¿sí te queda pues si sí, sí queda padre si sí, es una joya eso porque uno ya no tiene que levantarse y hacerse nada o sea ya te puedes te cambia la cara Sí, te cambia la cara también mira a mi mi Sandy también tiene yo llevo dos meses así que ya no <laughs> ¿ves? se ves ya se ve perfecto ya se ve como que se va, como se tiene que ver exactamente no que yo miren y aparte tienes que poner una pomadita y entonces brillo 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 pero es por eso desafortunadamente me tocó en martes qué barbaridad pero bueno, hoy está buenísimo el pan. Está muy, muy, muy rico. Y a ver, me dijiste ya eh, tu favorita de tarta. Y de, ¿Y de pan cuál es tu favorito? El. Creo que el chocolatín. Bueno, pan de muerto lo espero todo el año. Y, pero Contando tengo. los e, días. Tengo eso de no quiero empezar la temporada antes. Entonces aguanto hasta el primero de octubre. Primero de octubre y ya. Ya, Compro el primer pan. Ya te fácil. Entonces, ya lo saben, hasta el 2 de noviembre. 3. Hasta 3 de el noviembre. 3. A ver, le estaba yo quitando un día. No, hasta el 3. En casa, hasta el 3 tiene para hasta ir a comprar el, el carrito de, de pan de muerto porque está deli, Oigan, sí está muy bueno. ¿Hay alguna presentación como grandota como sí. para la familia? No. Nada de que le voy a convidar a alguien. Cada quien. No, pues es, es mejor. que se ve más bonito que llegues a tu casa y cada quien tenga su pancito. Sí. Cada personalizado. quien tenga su pancito o te vayas a como dicen, con su chocolatito, la paleta. Bueno, yo pienso que siempre los lugares, porque hay un montón de lugares. Es muy importante los detalles, son muy importantes los detalles y estos detalles del chocolatito, de la paleta, de los de los ingredientes que son súper frescos y de buena calidad, porque luego uno no sabe qué se anda metiendo a la panza y andamos todos enfermos, qué, qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Entonces, pues tómense su tiempo. ¿En dónde? Bueno, ya sé que son un montón de tiendas, pero ¿en dónde pueden, eh, a lo mejor algunas, para que la gente sepa dónde están? Sobre reforma en Perisur, en Parque Delta, en Arts Pedregal, en el aeropuerto. aeropuerto en... en Televisa Su... también me tocó, sí. está ahí en Televisa. Uno ya dejando la quincena ahí con la... <laughs> Con la torta así de ay Diosito. Ay no, yo sí les recomiendo un día literal que se vayan a tener un momento pacífico consigo mismos y entren y pidan su sopa de cebolla que está deliciosa. O sea, el, no, el bueno, sándwich yo de jamón y que eso está delicioso. La, adiós la, la dieta. No, bueno, no, Por eso es un momento tú... contigo misma, porque si nadie te ve, no pasó. Es tu Sin momento. testigos no engordas. <laughs> pues estamos muy contentos. A ver, vamos a leer un poquito de comentarios. Estoy aquí trabada, qué barbaridad. Eh Mire, vamos a saludar a Selene Tamayo, también a Tere Espinosa, Ya las vi, ya las vi, que andan ya oliendo el pan y que a ver qué es eso. Vieron pan y se conectaron. Y también a Diana Méndez. Ah, mi Dianita, que me dice que me veo muy bien. Sí, porque no ha visto el brillo. No ha visto el brillo de en vivo y a todo color. Pero muchas gracias a toda la gente que se conecta semana con semana y pues que hace de esta una pequeña gran familia. Entonces, mire, ya se están conectando más. Ya está nuestra Nat aquí conectada. Dicen, hola, mi boncita, ah, qué felicidad qué felicidad entonces pues ya lo saben, esta es una gran temporada para ir a Mason Huston, o cómo era? Mason Kaiser. Mason Kaiser, más o menos, más o menos. Sí, y bien. aparte le sirve como para, para, para levantarse así de, ¿a dónde fuiste? A, a Mason Kaiser. Y entonces ya como que sube ahí el. Tengo que agregar agrega, algo agrega, más de, del restaurante porque se me hace brillante que a pesar de que es un restaurante de cadena, o sea, como que cada temporada siempre están buscando hacer algo que se adapte mucho, a hacer el mix perfecto entre la comida mexicana y francesa. O sea, en septiembre tuvieron así de que macarrones de tequila. O sea. Y me los perdí. Ajá, me perdí pambazo. el vaso y la. ¿Qué? Sí, y la neta es que quedan súper buenos. Y me encanta que una cadena internacional como que se tome la molestia de crear recetas específicas para el país donde está. O sea, se me hace como. Lo que hablábamos, un detalle. Uh -huh. Siempre esos detalles hacen la diferencia. Y entonces ustedes platíquenme si han ido a Mason Kaiser y. ¿Sí? Muy, bien. ¿Lo sí, muy, muy bien, bueno. bien, muy bien, muy bien. Platíquenme si han ido y cuál es su favorito. Yo me acuerdo que una vez fui, eh, bueno, aparte que me tomé una mimosita, que eso estuvo muy deli, ¿no? Y andaba ahí con mi, uff, qué, qué felicidad. Este, ¿qué, ¿qué fue lo que comí? Yo creo que una pechuguita como con una salsa. Ah, no sé, la pasé bomba, estaba ahí yo con una clienta, ya sabes, todo muy, todo muy cool. Entonces platíquenme y este cuál es su favorito. Y cuando estaba en Televisa me gustaba mucho una de estas como baguettes que traía queso de cabra. Bueno, lo podía amar y yo era muy fanática. Y entonces cada que, cada que este, daban las 12, oh, por ahí, vamos, por el, por este, por algún detallito ahí de, de nuestra panadería de confianza. Pero bueno, chicos, pues nos vamos un corte. Muchas gracias, Marín, por acompañarnos. Gracias Muchas gracias, mi Santi. Ahorita volvemos, no se vayan, estamos en Ruleta Rubia. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de... Pues de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para... Para desarrollar su arte, pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino. Oh, I'm a mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto, una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público. Y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Jayce Kimura pues, está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso. No nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Cuida de que siempre primero que muy solo me volte... Pues ya estamos aquí de vuelta en Ruleta Rubia Muy bien, qué felicidad Oigan, quiero contarles hace rato, por cierto, ¿qué onda con la gente en el tráfico? Yo siempre hago muchos corajes, pero trato de ser paciente, trato de ir cantando, trato de ir contenta y feliz Y por qué no hace rato un camión, yo aquí a dos minutos, o sea, yo así ya en triunfante porque había llegado Y así, a dos minutos un camión se paró A la mitad de la nada, dejó su camión y bajó pues amearon, a, mear o, a cagar o no sé qué bajó, pero se quedó ahí como 15 minutos porque además, bueno, pues no, prisa no llevaba. Y entonces yo así de, esto es una broma. Entonces yo así, todavía todavía de ilusa, me puse a llamar a, así, quejas, y ahí marco y era locatel, ¿no? Entonces decía, <laughs> ajá, yo quejas, me voy a quejar del camión porque no se mueve, así de, si quiere... Eh, ¿Quejarse? No, decía como, <laughs> si quiere reportar a alguien desaparecido, marque uno y yo... Güey, ¿qué onda con esto? Y así de si quiere quejarse, marque tres, marco tres y. Por el momento no hay nadie, quejese después, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué onda? No puede ser posible. Pero bueno, al final el señor todo salió bien, espero. Y este se acabó quitando. Logré llegar y esto estoy muy contenta por eso. Oigan, la semana pasada. Eh, a, a, hablando un poquito de las ediciones especiales y de que todo mundo aprovecha esta este, estas épocas este pues que que es septiembre que el día de muertos que es su navidad eh, me invitaron a un evento de Smirnov Tamarindo que sacó una botella edición especial. A ver si la pueden tener ahí en cabina. Ay, por cierto, un abrazo a toda la gente de cabina, a Don Güero, a Baby Edgar, que siempre se quedan aquí hasta bien tarde y entonces andan ahí como que ya vienen así con el coraje en, en la tripa, pero aquí siguen, como de que no. Entonces, ¿tienen por ahí la muerto? imagen? Muy bien, sí la tienen. Es la, es la botella de la nueva edición de especial de Smirnoff Tamarindo y les cuento que fui a un evento que estuvo, la verdad, muy, muy cool y entonces tenían ahí varios traguillos, ¿no? Entonces uno de los traguitos era que Margarita Tamarindo y entonces el otro era Smirnoff Sunrise y el otro Tamatindo, no sé cómo se llamaba, pero cada uno tenía como su cosita especial. Lo, los vestían con, con dulces, ya saben, que, su, que panditas, que tamborcitos, el de Clamato, la verdad, estaba muy bueno. A mí me gusta mucho el Clamato. Y entonces quería enseñarles esta edición especial de, de Smirnov, que además, ya saben, le da la luz y después más tarde brille en la oscuridad. Entonces tú andas de un mamón con tu botella en la oscuridad. Mira nada más. A ver, si ¿sí la tienen por ahí, si ¿Sí pusieron la botella, porque si no la pusieron, qué mala onda. Sí, la pusieron. ¿Me indican? Don Güero asegura. Don que Güero está. asegura. Uh -huh. Sí, si la, si la pusieron. Ok, muy bien. Y voy a aprovechar para saludar. Ay, ahí está la botella. Me regalaron un kit muy bonito de. Tres botellas que ya sabes, iba llegando a casa, se me cayó un té que traía ahí encima. No, 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 todo horrible, pero esta cosa se abría y entonces traía las tres botellas del momento, las tres botellas de temporada, y una de estas es la de la, la, de la calaverita que les enseño, y la calaverita es lo que se hace fosforescente y brilla en la oscuridad. Entonces, miren, vamos a saludar a Elvia que está viendo el video. Hola, Elvia. También a Héctor Roco Gómez que nos dice, hola, hola, muy bien. Nadie me ha dicho si les gusta y cuál es el pan que les gusta, porque son bien payasos. La gente no más ve y no comenta. O sea, se pasan también. Qué bárbaros, ¿eh? También está Rubí García y también está Mariana Fonteboa. Entonces, les mandamos besos y abrazos a papachos y a todos allá en casa. Pero coméntenos, Ese es el momento para que me manden corazones y muchos. O sea, como de, ah, pues sí me está gustando, aunque no quiero comentar, sí me está gustando, ¿no? Que nos manden sus corazones. Oye, mis Santi, pues platícanos un poquito más de este lugar, porque todavía tenemos aquí a Marín. ¿Y ¿qué, qué más? ¿Qué más viene? O sea, ustedes díganos para que quedemos enamorados del lugar y podamos ir a, a echarnos nuestro pancito con el chocolate y toda la cosa. Pues, la verdad es que no puedo ser parcial porque a mí me encanta, entonces es complicado... Que no te diga todas las cosas que me gustan, pero sí es uno de mis restaurantes favoritos. Honestamente yo lo conocí cuando abrieron el de Delta. Ahí fue la primera vez que como que tuve la oportunidad de convivir más con el restaurante porque antes lo había visto en el aeropuerto y de repente pasaba y me compraba un chocolate porque soy fan del chocolate. Que era muy, muy fan, siempre me ha gustado. Pero cuando abrieron el de Delta, neta, se volvió con mi tradición de sábado cuando decidí que ya no quería... Que me quería despedir un poco de la fiesta. Dije, me quiero levantar temprano. Andale, quiero hacer en su cosas. Pan. Entonces Señora me iba, bonita. Me iba a desayunar a Delta y luego ya me iba a hacer cosillas por ahí. Me iba al cine, shalala, Pero como que era mi tradición matutina del sábado. Tu momento. Sí. Y empecé con este las crepas y luego fui como yendo a... Cada vez fui subiéndole a nivel a, a mi desayuno porque literal... No es, o sea, el, el chef es panadero, pero tienen una parte de pastelería que está impactante, o sea, y también todos los pastries están brutales. O sea, cada vez que hay evento, yo soy el más feliz porque me puedo llevar un panecito, una galletita. Un, Muy bien, sí, que yo, es su canapero, ¿eh? Y ahora, el cocinero del Mason Heiser. Okay. Sí, no, no sabes lo mal que lo pasé cuando vino Eric, porque estaba justo, justo empezando mi cetosis, tenía como un mes, o sea, y re, real no podía romperla. Y se me hizo así. Como una de las experiencias más tristes de la vida que tenía enfrente a Eric haciendo y no pan, pan y no poder probar pan. y no poder probarlo, porque aparte hicieron unas tartas historia. de frutos del bosque que se veían delis y yo nada más viéndolas. Y evidentemente estaba rodeado de todo el mundo de que ya la probaste y yo <laughs> sí en mi casa. Y Eric así de que sentí y me daba un pan. Y yo, <laughs> y no, por favor, no, y yo así de que alérgico al gluten, casi casi la pues, pasé. Que evidentemente no era cierto, pero no sabía cómo decirle: Estoy a dieta, por esa pequeña y sencilla razón no me voy a comer. Casual, estoy a dieta, no puedo hacer La nada. La pasé con mi vida. muy mal, porque aparte me encanta. Entonces, sí fue así como, o sea, una cosa de fuerza de voluntad fuerte. Porque, pero te digo: hay de todo. O sea, podía comer pollo, podía comer carne, o sea, como que había otras opciones, pero real. Prueben todo, o sea, hasta las cosas más sencillas que dices, así como de que hay un, este, un mollete, está deli, se sí, gratinan el queso delicioso, o sea, de una manera que queda como hasta crispy, neta, es una experiencia, se me estaba haciendo agua a la boca, ¿no? no bueno, no, Santi agua. ya aquí dándonos sí. toda el, todas así todo así. Ahí para todos y para todos los momentos. Sí, literal, para la hora que quieras ir. O sea... Para es... llevar a la comida familiar del domingo, unos pasteles, unos panes, para ir en familia o entre amigos. Eso siempre es padre, ¿no? Como que llegar a la reunión con algo rico, así como de queda bien, que compras algo y miren ¿no? a... Que se vea fancy aparte. Sí, que de dónde y es y luego... Simón? Mis de okay mi <laughs> Claro que sí. No, a mí ya me tienen que contratar para, para hacer la... No, y la verdad es que les va tan bien que real. Y ahorita tienen un servicio de catering para eventos igual. O sea que, por ejemplo, pueden hacer catering para algún evento que tengas, te lo pueden llevar. Y Corinne, El... que es la que lo organiza, lo hace brutal. Y la neta es que... A la gente le gusta tanto que hasta van a estar este fin de semana en Fórmula 1. O sea, para que la sí. gente que esté por ahí dándose la vuelta sí, tenga la oportunidad. Pues ya lo saben, si usted va a estar este fin de semana en la Fórmula 1 pues pasen ahí a su bonito food truck, a su bonita islita, a su bonito este pedacito como quiera llamarle de Maison Kaiser. Su pedacito y, de Francia. Sí, Exacto, a su pedacito de, de a su rinconcito francés para echarse un pancito con su chocolate o lo que sea que se le antoje y entonces ahí vamos a ahí bueno, ahí vamos a andar, qué tal yo eh, pase de <laughs> no, ahí no vamos a andar, pero ahí va a andar la gente de Maison Kaiser para este <laughs> Para, van a andar ahí para, pues para que toda la gente pueda disfrutar de esta bonita experiencia. Y quiero saludar también a Lalis Popoca y a mi mamá, mamá. Oye, qué, qué bárbara, no me ves, mamá, de cómo uno puede pedir espectadores si, un, si no, no lo apoya la familia, no, lo apoya la familia. Pero bueno, mamá, tú que te has unido tarde, te quiero contar que la gente de Mason Heiser... Te mandó tu pan de muerto. Ya hay pan de muerto. Va para la casa. ¿Cómo de que no? Muchísimas gracias. Oye, pues ya nos vamos a despedir de Marín. Querida Marín, muchísimas gracias muchísimas por acompañarnos. Gracias. Eh, ¿Cuáles son tus redes y cuáles son las redes de, de Mason Kaiser? estamos en Facebook Maison en México estamos en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar todo igual Maison en México y Mason Kaiser Mix en Twitter buenísimo pues ya saben que si quieren mandarles un mensaje que si quieren estar actualizados de lo que hay en este bonito restaurante y su momento de este de Francia eh, sígalos en redes por favor y a ti cómo te podemos encontrar o oh, no o oh, nada más para tus amigos ¿no? está cerrada tu cuenta sí no yo no tengo cuenta ella no tiene cuenta nada no de que le estén mandando este no que le estén mandando Estáis que ay, cómo hijas? estás no, no 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 empiecen con sus cosas ¿no? ahí si sí van a probar el pan de muerto deberían de etiquetar a Misson Kaiser y en el hashtag sí, de Kaiser para ti para claro que haya que sí. para que la gente vea pues su te amo porque hay muy muy bonitas fotos de verdad la gente comparte con nosotros suban su foto yo ahorita voy a subir mi foto genial. así con el pan de muerto ya sabes muy a mi estilo para que para que me reposten pero muchas gracias marín bueno muchas pues gracias tenemos gracias que despedirnos vamos a ir un corte pero ahorita regresamos a ruleta rubia Super. ay marín Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de, pues, de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para... Para desarrollar su arte, pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto, una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público. Y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Mura, Kimura pues, está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso. No nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago Hip hop actual, prefiero decirle así. Party, dijeron esto ya se acabó pues no está usted muy equivocado ya estamos aquí de vuelta en ruleta rubia ahorita viene mi Santi pero les voy a platicar eh, mis amigos de Debir Debir México me enviaron algunos juegos pues ya saben que a mí me gusta mucho esto que de los rompecabezas y que de su bonito juego de mesa y me gusta estar así como como pensando y esta convivencia que hay en familia porque es terrible ver cómo los niños ya se la viven en los, en los celulares y en las tablets y están todo el día en esto. No, 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 no. Una cosa muy, muy, muy tremenda. Entonces, me enviaron este juego que está maravilloso, que se llama Fantasma Blitz. Entonces, pues yo les quería enseñar. Miren, estaba pensando en, en que lo jugáramos Santi y yo, y le dije, Santi. Quien pierda se va a llevar un castigo, pero Santi en Divo, ya saben cómo es el Santi, pues estaba con sus cosas de que no, que no quería el castigo y no sé qué. Entonces los, les voy a pedir a ustedes, ay, quiero saludar también a Safsansuri y también a Rocky y a toda la gente que se está conectando, a Karen, hola, ¿cómo están? No se vayan porque se va a poner bueno. Ya le dije a Santi que tiene que haber un castigo, o sea no nada más es de que ya lo cagué y no. No, 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 no. Por favor, va a haber un castigo si no, quién, para quien pierda, pues igual en una de esas pierdo yo. Ah, Entonces, como exactamente? A yo? No, no, no estoy súper <laughs> segura. Pero entonces, como no sabemos qué onda, que quién va a perder y que así, y que no sabemos qué va a pasar, pues vamos a ver qué nos pone la gente que haya de castigo, Ay, y a lo mejor válvara. después subimos un videíto o algo del en redes castigo. Para, del castigo, sí, va, claro. Que su, que mordiendo su chile. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te había dicho que no querías? Le dije, hay que quitarnos el bigote ¿No? Como crees, yo soy muy este Tengo muy bonita mi barba También quiero saludar a Mariana Loredo A toda la gente que se conecta, gracias por acompañarnos Y bueno, les voy a enseñar A ver, aquí está el fantasma Blitz No sé si puede entrar alguien de cabina para que... Enfoquemos un poquito hacia acá las cosas que trae el juego, pero miren para todos ustedes en casa que tienen niños o no tienen niños, pero porque estos juegos también se pueden jugar que con su shot ya sé también cuál puede ser el castigo. Que, ¿Cuál puede ser el castigo? El próximo miércoles el que pierda va a haber depilación con cera. El martes, martes, porque el miércoles de cero. Ah, sí es cierto. Ay, oh, Diosito. Bueno, está bien, está bien. Quien pierda, su depilación. Pero bueno, aquí está Fantasma Blitz. Entonces, son, son algunas cositas, ¿no? Aquí está, vamos ¿De a qué jugarlo se trata aquí. Este juego? Te voy a mostrar, permíteme. Bueno, no te me voy a mostrar. Lo voy a poner bailar. acá. Acá lo podemos enfocar. ¿Está bien? ¿Se ve acá? ¿O lo jugamos acá? ¿O qué hacemos? A ver, díganos, señor productor, camine. ¿Acá está bien? Muy bien. Ok, hay varias pie Hay varias partes, ¿no? Está. Pon atención, Santi, porque esto es muy importante. Si la cagas ya va vas a valer caso. queso. Entonces está el fantasma, está el ratón, está el barril, la a botella. Mí no me vas a hablar así. ¿eh? A mí no me vas a hablar. Permíteme. La botella y el sombrero. Es un sombrero, no es una cubeta. Porque mi mamá habla de. ¡Cubeta! No. Cubeta. No, es el sombrero. Entonces, estos son los. Eh, los elementos del Fantasma Blitz, ¿no? Entonces aquí tenemos unas tarjetas, como puedes ver, no las tenía preparadas, pero aquí están. Aquí tenemos unas tarjetas y. Aquí vamos a poner que su Fantasma Blitz, aquí paradito para que lo vean. Eso, muy bonito él. Tenemos unas tarjetas y en las tarjetas hay diferentes elementos. Por ejemplo, vamos a sacar para que más Por o menos ejemplo. vean. Este, este, aquí está la tarjeta, ¿no? O sea, ¿sí ¿la ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Por allá en cabina me dicen. Es un este, o sea, es esto, y entonces, ¿cuál es el elemento que está? El barril. El barril, entonces tienes que agarrar el barril. Pero pues, me lo tienes que ganar. O sea, es como de arrebatarlo. ¿El sombrero ¿no, cuando? cuándo? Cuando salga un sombrero. <laughs> esa esa A parte la ya cubeta. te quedó. Ese, la, cubeta, <laughs> la cubeta, claro. ¿cuándo? Pero ese, ese tema ya quedó claro. Pero hay algunas tarjetas en donde no viene el elemento. Por ejemplo, aquí. No, porque el barril es verde. Ah, ya, perdí, yo no veo los colores. Ah, Oye, y yo, espérate, no, no, me, no, me, a ver, ahorita no, no, no me no me estés presionando. Yo o sea, soy del tónico, no, ¿cómo le vamos aquí, a hacer? Sí, sí se puede, sí se puede. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos sombrero. el sombrero, pero es no es rojo. O sea, Bacha como aquí lechima. no hay ningún elemento que esté, tenemos que buscar el elemento que no está. O sea, aquí tenemos el sombrero, lo gris del ratón, ah, lo verde de la botella y fue. el barril. Entonces, el que teníamos que haber agarrado el es el blanco. fantasma. No, Exactamente, pues ok. No esto es saber esto es de confianza vamos a hacer un cáliz como de como de tres ah y díganme en casa si les gusta jugar juegos de mesa cuáles son los que juegan Uf, estoy y cuáles el... sí no no no, este no, no, juego. no no oye me dice friné que qué bonitas cejas Ah ya les dije que es que es mi segundo día mi día dos pero muchas gracias por las porras hola mi querida Gaby morales casas hola friné oh, no, hola Dani. a rolando ah hola mi rolis este, y dice, es un sombrero muy grande, es que verdad, ah, bueno, porque después hay una regla más adelante, que con el sombrero puedes cubrir alguno de los elementos, y es ahí, pero está más complicado, primero vamos a jugarlo así, ¿te parece? Entonces, vamos a hacer un cáliz de 5 para que más o menos, y quien vaya adivinando, se queda la tarjeta, y quien lo agarre a la mala, tiene que regresar una tarjeta, ¿ok? Ok. O sea, a ver, aquí, ¿cuál es? ratón. Fantasma. Ah, chale. Ah, no, es cierto, es sombrero. <laughs> me pasé. Me pasé, y El claro. sombrero del ratón, gracias. No, pues el ratón no es porque es azul. Ay, El no, sombrero sí es. O sea, los dos la cagamos horrible. Teníamos que haber agarrado el sombrero, ¿no? Entonces, okay. a ver. Eh, mm. Estoy muy confundida. Sombrero. No, el azul, ¿no? Sí, no. no, no porque ah, porque está es barril. Es barril, chale. ya, gané yo. Esta, entonces, esa lo hubiera ganado yo. Muy bien. A ver. Barril, Ay. sí, barril, barril, también lo hubiera ganado yo. Pero ahí vas, ahí vas, lo que pasa es que es como de agarrarle, pero está bueno, está bueno. A ver, sombrero, o sea, quizá el sombrero. Ok, listo, a ver, es el último, eh. Barril <laughs> se me hace que a mi Santi lo van a depilar el próximo sí, miércoles, ya, me vi fracasando. ya a humillado. Ver, humillado. Ok, bueno, ya ahora sí empieza lo bueno, ¿no? Ya, una, dos, tres, a ver. Barril. Aquí está el barril. Barril. Ya, gané. Esta es mi tarjeta. ¿Esto no? Ratón. No, es que este es el fantasma. <laughs> Chale, Ratón. güey. No es, no es ninguna foca, no. Ese <laughs> es un fantasma, ¿ok? Ya, a ver. A ver, te voy a dar chance. Está muy. Fa Exacto. Fantasma. Muy bien. Por fin, mi Santi lo está haciendo bien. Oye, pero a ver si ¿sí no están enfocando el juego. Porque siento que no están enfocando nada. Ah, ok. Yo estoy viendo aquí en, 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 en la pantalla y nomás me veo yo como Mensa haciéndole así. Y los juguetitos estos ni se ven. Ah, muy bien. Sí se ve. Perfecto. O sea, a ver. Estoy muy confundida, ratón. Bueno, okay, te toca. Qué triste juego. Botella. ¡Fantasma! Ya, no, ya. No, Santi humillado sí va a comer Prefiero el chile. No, jugar, yo nunca, nunca. Ay, <laughs> yo nunca, nunca ya. me hubiera salido Fantasma. de la ¡Fantasma! Ay, Santi, ya, a ver. Güey, ¿qué es esto? Sí, muy bien. <laughs> no, a ver, no. Siento que este juego ya no. lo jugaste antes y creo que tendremos que jugar algo que no, estemos pero, en igualdad a ver, de condiciones. A ver. La cosa es que ya quien tenga más tarjetas luego se echa un show El de que así tarjetas es muy buen. Ah, buenísimo. Y... ¡Barril! ¡I suck at this! No, ya pasó. <laughs> te quiero contar acerca de mi humillante experiencia de Se le han inventado. No, a ver. Ah, de... ¿Esto? ¡Barril! Corre. Ah, no, es cierto, botella. Por, ah. está la botella? Oye, a ver, cuéntanos eso, cómo que saliste en inventadas. Sí, platícanos, que nos platique, que nos platique. Todo comenzó una tarde de martes. Que Híjole, qué cosa. Tranquilamente, qué cosa. en mi hogar. No, ni siquiera estaba en mi oficina. Y de repente vi que en una foto que había subido dije. Ay, qué couture, ya estoy rompiendo mi récord personal de likes. De ya tienes Instagram? un de likes. Ajá, y de repente veo que la foto se veía de otro color distinto. Cosa ¿Y que tú es, qué? Ajá, qué. ¿Por? Y de repente le pico y vi que estaban inventadas. Punto inventadas con C en, en inventadas, inventadas, como sí, de que no. Caray. Pegando más que la cumbia pásanos la foto en este momento para que se para que la pongan en pantalla porque todos son Sí, claro que sí, claro que sí Ay, cuál humillación, es que cuando risa. sales o sea, en inventadas inventadas es porque ya estás triunfando, triunfando en la vida sí. Dice Gaby como... que pobre Santi, un saludo a nuestro rocío Blas que está viendo este video Oigan, es este momento en que van a compartir esta transmisión con más gente para que seamos una pequeña gran familia y regálenme corazones en este momento, regálenme una lluvia de corazones, muchas gracias a los que nos siguen semana con semana y muchas gracias a los que se están incorporando a ver ya mi Santi en lo que buscas la imagen o más bien yo la voy a buscar si quieres ahora tú echa las cartas a ver yo voy a buscar la imagen y pues, se las vamos a pasar para fue que el martes, la vean o sea ya ha pasado mucho desde eso, o sea, bueno entonces hay post. que buscar la de este la de la de Santi para que vean cuál era La original. Santi exacto la original a ver aquí está la foto en este momento procedo a darle screenshot para que nos digan si siguen inventadas, inventadas, si les gusta, si no, si qué pasó. A ver, ahí en cabina les voy a mandar la fotografía en este momento. Oye, qué bonito la tecnología, ¿verdad? Enfa, todo. La verdad es que estuvo cagado, o sea, sí estuvo chistoso. Aquí está, ya la encontré. Yo ya la encontré, ya la y así, mandé. doncella afrodita de Tulum. Doncella afrodita de Tulum. Y aparte un close-up maravilloso. Chicos, en cabina ya, perfecto, para que pongan ahí la imagen y la gente la vea. Y me digan si siguen inventadas, inventadas. Y si les gusta y si no, y si qué. A ver, y ahorita a vamos a ver quién, quién va a ganar. A ver. Mm, exacto, botella. Pero Yo es sé. que no te lleves los. Se está llevando los juguetitos. Es que soy tramposísimo. Sí, 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 no ¿qué ah, por qué. qué no, tema. ya agarraste esta. Ya vieron la, la imagen, la están viendo en estos momentos. Vean nomás la imagen en inventadas, inventadas. No la estoy viendo, no la estoy viendo. Pues no sé para qué me hicieron señas en la cabina, pero algo pasó. <laughs> pero a ver, aquí este. No, a ver, ¿agarraste uno que no era regresa una tarjeta? No. Ok, te, bueno, <laughs> quédate ya, bueno, quédate, si era botella, botella, okay. vale. Y ya, La, yo voy más con tramposo. todo ya, ¿eh? Fantasma. Es que tú eres muy smart, tú eres muy smart, fit. Barril. Barril, sí, no, estoy pasando. Ya le estoy echando ganas cañón, <laughs> sí, ¿eh? Fantasma. Vi, Por, ah, sí, ah, pues porque, porque es hay blanco, un fantasma, claro, qué está. güey estoy, está güey como pocos, sería... Estoy muy confundida. No la cagué. ¿no? Sí, era la botella. Sí. Pero no voy a regresar a mi tarjeta porque Santiago tampoco No la regresé. Yo ratón. soy una persona que no regresa las cosas. Ratón. Creo que le estoy agarrando el pedo. Sí, es o sea, conforme. Ya no me exactamente. Tardé, pero creo que sería este, ¿no? Exacto. Fantasma. Muy bien. Ya me está. ¡Ah! Tengo mucho miedo. Ratón. Ah, porque es gris. ¡Ah! ¡Sombrero! No, no pero es rojo, ¿no? Esto es rojo. No, pues eso es verde, no estás pasando. Ya está la imagen en pantalla, ahí. Esa fue la imagen que podemos ver de nuestro querido Santi. ¿Cómo decía? Diosa Afrodita de, de, de Tulum. Diosa Afrodita de Tulum. Doncella Afrodita de Tulum. Afrodita de Tulum. ¿Qué, ¿Qué título le habrían puesto a ustedes? Díganme qué título le habrían puesto. ¿Cómo le habrían ustedes nombrado a este bonito momento? Este, No, es este. ¿Por es rojo. No, este es verde. Oigan, Santiago, que es este daltónico, me está volviendo loco, pero aquí está el barril azul. Sí, 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 no. Ya yo creo que en este momento. A ver, vamos a ver quién más está. Dicen pobre Santi, es un sombrero muy grande. En efecto, vamos a ver quién más está uniendo a la transmisión para mandarle saludos. Que me digan cómo le pondrían ustedes al. a la bonita foto de Santi. Eh, no, aquí sombreros. Aquí pero este sombrero. es verde, ¡ay, no. no! No, bueno, este juego no lo podemos hacer, pero ya, yo gané, cuántas tienes tú? No, tú ganaste, ver, evidentemente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Yo tengo Ay, una, si dos... Tú. 4, 5, 6, no, no, 9, ya. 10, 11, 12, 13, 14, no, 15, no, no, Tengo no más te que tú. En realidad, no te en realidad. Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, bueno, pero no. no este la juego verdad está es que está, está padrísimo, está padrísimo. Es, el juego está increíble, si está pudiera increíble. ver los colores me lo hubiera pasado no, brutal. Ya, así te la vas a pasar bomba. <laughs> no, pues quiero invitar a la gente a que tengamos otra vez esta bonita esta dinámica. Sí, porque... Sí, del juego de mesa separarse el del juego iPad. De mesa, exactamente. Yo no y acuerdo. también vemos echarnos que, o sea, puede jugar uno que con su shot. Que ¿no? con Puede claro. jugar con sus cosas. Esos son algunos de los juegos. Bueno, este es uno de los juegos que me mandó de Vir, Ya después les traeré ¿Qué otros más para que vean. Hay? hay como 400 títulos, están maravillosos y hay unas cosas impresionantes que dices. ¡Ay! uno que... de conocimiento general. Exactamente, esos sí, son claro los que, que a mí sí. me gustan. Y quiero recordarles, bueno, no, no, no recordarles, pero este sábado y este este viernes y este sábado, o sea, 26 y 27, si alguien está en Oaxaca, si ¿sí es viernes y sábado, 26 y 27, sí, ¿verdad? Si alguien está en Oaxaca, eh, va a haber un campeonato intercontinental de Catán, que es un juego maravilloso, uh -huh. que es el favorito de Mark Zuckerberg 25, y de 26. 25 y 26. No, uh -huh. bueno, entonces va a ser el 26 y 27, o sea, sábado y domingo. El sábado y domingo, ustedes van a poder ir a, a Oaxaca, en el centro de Oaxaca, y va a haber un campeonato. ¿De qué? De Catán. Catán es un juego, es, as, es algo así como como un turista, pero como de estrategia. Y entonces es un juego como que te ayuda mucho a, a hacer estas como alianzas y, y, y a pensarlo. O sea, son juegos como más elaborados. ¿Como Big Brother? Ándale, tú, Alianzas. ándale, que su alianza. Y entonces está el campeonato. El campeón mundial actual es mexicano, quiero decirte. Y entonces el fin de semana va a estar este intercontinental en Oaxaca. Por si alguien está por allá, pueden entrar, es gratuito. Les van a explicar, pueden jugar. Y hay, eh, me parece que son 12 países concursando. Entonces, eh, o 12 representantes, 20 países. Son un chorro. Y entonces... Eh, pues vamos a ver ahí cómo les va a los mexicanos. Y si quieren aprender a jugar Catán, pues que además está muy de moda, por ahí lo han de ver en algunos, en algunos muchos este Instagrams, pues para que, para que la pasen bomba, ¿no? Pero muchas gracias a la gente de DIR que nos mandó nuestros jueguitos y la pasamos bomba. Y muchas gracias, se nos acabó el tiempo, es correcto. No. Sí, es correcto. Más o menos, tenemos tres minutitos. Santi, ¿cómo te podemos encontrar en redes? me pueden encontrar como diosa de Tulum no, no <laughs> diosa Afrodita <laughs> de, de Tulum, Tulum arroba, hashtag la más top no no es cierto arroba claro que sí. santi glado con y Santi con y glado en Instagram y en Twitter y no tengo Facebook. en Twitter en Twitter en Twitter ¿eh? no tienen Facebook recuerden que este, esta transmisión pueden verla a través de este de YouTube, de Spotify, de Periscope en Spotify, eh, Spotify eh, de Periscope en Twitter. Recuerden seguirnos en todas las redes @mutv con w m w Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, gracias mi Santi, te quiero, quiero no, que vuelvas a venir a muy pronto. Sí. Gracias por estar aquí, gracias por jugar conmigo y nos vemos la próxima semana en Ruleta Rubia. Chao.